Muy buenas amigos de YouTube, mi nombre es Rubén Muñoz y hoy os voy a enseñar cómo podemos realizar el diseño 3D y los planos de la siguiente pieza. Para ello, en el programa SolidWorks seleccionamos una nueva pieza. Escogemos la planta como plano en el que vamos a croquisar y dibujamos tres circunferencias que estén alineadas verticalmente. La circunferencia del medio va a tener 50 milímetros de diámetro, mientras que las otras dos van a tener 30. Si la distancia entre este centro y este de aquí es de 90 milímetros y la pieza es simétrica, es porque entre este centro y este de aquí hay 45 milímetros. Lo mismo se puede decir para la otra circunferencia. Ahora vamos a hacer las rectas exteriores entre las dos circunferencias. Una vez hecha, seleccionamos recortar entidades para borrar las partes que no queremos extruir y hacemos las dos circunferencias internas. Estas dos van a tener un diámetro de 12 milímetros. En operaciones, extruimos este saliente por una altura de 10 milímetros. Seleccionamos esta cara para croquisar y hacemos de nuevo la circunferencia grande, aprovechando la tangencia que nos ha quedado del croquis anterior. En este caso, vamos a extruirla por una altura de 50 milímetros. Seleccionamos la circunferencia como superficie para croquisar y hacemos una línea vertical. Esta línea debe medir 20 milímetros. La extendemos horizontalmente hasta que corte a la circunferencia. Ahora, en arco centro extremo, podemos delimitar el contorno que queremos cortar. Esta línea de aquí ya la podemos borrar, porque tenemos marcados los 20 milímetros entre una recta y la otra. En operaciones, extruimos el corte por una profundidad de 45 milímetros. Volvemos a seleccionar una de estas dos partes. Volvemos a seleccionar una de estas dos partes que nos ha quedado de la circunferencia para croquisar. Da igual cuál de las dos seleccionemos, porque realmente son el mismo plano. Vamos a hacer otra línea vertical, en este caso, de 40 milímetros. Volvemos a extender los puntos horizontalmente. Y volvemos a delimitar el contorno con arco centro extremo. Esta línea la podemos volver a eliminar y en operaciones extruimos el corte
en este caso por una profundidad de 30 milímetros. Lo último que nos quedaría para terminar la pieza sería seleccionar este plano para croquisar una circunferencia. Esta circunferencia debe estar centrada y tener un diámetro de 12 milímetros. En operaciones, extruimos el corte y como queremos que atraviese también a la otra superficie, en profundidad seleccionamos por todo. Aceptamos y ya tendríamos nuestra pieza terminada. La guardamos como pieza 2. Seleccionamos un archivo nuevo y en este caso vamos a hacer un dibujo. Como no queremos que nos aparezca este margen de aquí, el formato o tamaño de hoja lo vamos a cancelar. Y examinamos las piezas que tenemos para insertar, en este caso la pieza que acabamos de hacer. También podemos insertar las tres vistas estándar. Examinamos y volvemos a abrir. Todas estas vistas las podemos mover de sitio y acomodarlas para que ocupen un lugar acorde a lo que deseemos. Además, incluso les podemos aplicar una escala. En croquis, lo último que quedaría sería acotar la pieza con las medidas necesarias si quisiésemos volver a repetir la figura. Con unas cuantas cotas podemos dar por terminado nuestro plano. Lo guardamos como documento PDF, también como pieza 2 y aceptamos. Y así ya estaría hecho tanto el diseño 3D como los planos de esta figura. Espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo que os hayáis enterado. Un saludo y muchas gracias por ver.